Hola, sean todos bienvenidos al canal. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar un pequeño tutorial muy sencillo, muy rápido e indispensable para nosotras las crocheteras. Siempre estamos pensando qué asa vamos a realizar o qué asa le combina a nuestros bolsos. Bueno, vamos a realizar esta hermosa asa. Miren, es una asa larga, ustedes la pueden hacer de las medidas que ustedes deseen, si la quieren hacer más larga, si la quieren realizar más corta, miren lo precioso que queda. Aquí les voy a explicar el paso a paso de cómo realizar esta de una forma muy rápida, muy sencilla. También les voy a explicar cómo colocar las argollas mosquetón y cómo hacerlo en caso de que no tengan argolla mosquetón, sino argolla media luna o argolla de fuerza. Si estás en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Voy a trabajar este proyecto con una aguja de 6 milímetros, un trapillo tipo pluma, este es de 1 centímetro de ancho. Es un trapillo extralicrado, muy suavecito, es de mi familia Puntitos, el mejor eco trapillo. Aquí en la descripción te voy a dejar el enlace a su página web para que ingreses y mires la variedad de colores que tienen disponible. En la descripción también les voy a dejar mi código para que al momento de realizar sus compras tengan un descuento. Vamos a comenzar el proceso. Tomamos un mosquetón y lo colocamos sobre el trapillo de esta forma con la punta hacia abajo. Vamos a dejar un pedazo de hebra, este nos va a servir para esconderla al final. Vamos a pasar la aguja dentro del mosquetón, pueden ayudarse con una aguja más pequeña, yo tengo esta. Pasan la aguja, toman hebra, la llevan hacia adelante, miren, dan vuelta. Miren que nos queda una orejita en el ganchillo. Miren que hemos dado vuelta. Tomamos hebra y la pasamos dentro de la orejita que está en el ganchillo. Aquí ajustamos con la hebra que tenemos hacia abajo y nos ha quedado un nudo deslizado dentro del mosquetón. Vamos a realizar cadenetas. Esta asa ustedes la pueden realizar corta de unos 20 centímetros o si la quieren realizar larga, la pueden realizar de unos 40 o 50 centímetros, dependiendo, recuerden que este material siempre tiende a ceder un poco, deben de hacerla bastante ajustadita para que en el momento de colocarla en la bolsa y le pongan peso, la asa no ceda mucho. Entonces vamos a realizar los puntos bastante ajustados, aquí llevamos ya dos puntos, el punto deslizado y un punto de cadeneta. Vamos a tejer 50 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hemos realizado las 50 cadenetas, verifiquen que tengan esa cantidad. En este extremo vamos a colocar el siguiente mosquetón, lo vamos a tomar con la punta hacia arriba, de esta forma. Vamos a pasar la aguja dentro del mosquetón. Y vamos a tomar hebra. Vamos a realizar aquí un punto deslizado, pasándolo la aguja dentro de la orejita que está en el ganchillo. Vamos ahora a darle vuelta a nuestro tejido. Vamos a tejer de la parte de arriba de la cadeneta. Vamos a hacer un punto de altura. El primer punto. Vamos a trabajar en el centro de la cadeneta tomando la hebra que está encima de ella. Vamos a trabajar en la tercera, recuerden que esta es el punto de altura y esta la base del punto de altura. Entonces vamos al siguiente punto que es la tercera cadeneta. Pasamos la aguja en medio de ella, tomamos hebra y la deslizamos dentro de la orejita que está en el ganchillo. Aquí estamos trabajando puntos deslizados. Vamos al siguiente. Pasamos la aguja
en medio de la cadeneta, tomamos hebra, pasamos dentro de la orejita que está en el ganchillo, ahí cerramos. Pasamos la aguja dentro del punto siguiente, en el centro de la cadeneta, tomamos hebra y la deslizamos dentro de la orejita que está en el ganchillo. Así vamos a realizar este proceso hasta llegar al último punto. Ya estamos aquí en los últimos dos puntos. Vamos a realizar aquí el último y vamos a cerrar esta vuelta pasando la aguja dentro del mosquetón. Tomamos hebra, hacemos un puntico deslizado. Aquí vamos a realizar un punto de altura y vamos a dar vuelta al tejido. Miren cómo nos ha quedado la asa. Qué bonita. Vamos a seguir trabajando de este lado. Vamos a tomar ahora la parte de adentro de la cadeneta. Miren que aquí está la cadeneta completa de este lado donde vamos a trabajar. Nos queda el tejido de esta forma. Bueno, no vamos a trabajar de este lado, sino en la parte de arriba de la cadeneta. Y vamos a tomar el tejido que está dentro, la hebra que está dentro. Esta que está aquí. Pasamos la aguja en la parte de abajo de las hebras, comenzando en la tercera cadeneta. 1, 2 y 3. Pasamos la aguja. Y vamos a realizar puntos deslizados. Seguimos con el mismo punto, trabajándolo hasta llegar al otro extremo. Ya estamos en este extremo finalizando la segunda vuelta. Aquí nos quedan los dos últimos puntos. Vamos a realizarlo. Y vamos a cerrar esta segunda pasando la aguja dentro del mosquetón y realizando un punto deslizado. Vamos a realizar una cadeneta de altura y vamos a darle vuelta al tejido. Miren cómo nos va quedando esta asa. Vamos a seguir la tercera vuelta. Vamos a hacerlo con puntos deslizados también y este lo vamos a trabajar de la parte de arriba de la cadeneta. Miren que aquí está la cadeneta completa. Vamos a trabajar la hebra que está encima, siempre la hebra que está encima. Empezamos desde la tercera cadeneta, 1, 2 y 3. Ya he finalizado la tercera vuelta, voy a cerrar, pasamos la aguja dentro del mosquetón, tomamos hebra y deslizamos sobre la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y hacemos una cadeneta de altura. Voy a realizar dos vueltas más, aquí ya hemos finalizado la tercera, aquí al mosquetón le caen como dos vueltas, la quiero hacer ancha y ya les muestro cómo va a quedar. Ya he finalizado la vuelta número 6. Voy a cerrarla. Aquí corto hebra. Saco. Ajusto. Y estas dos punticas las voy a esconder con la ayuda de una aguja lanera. Entonces vamos a pasar las punticas. Las llevamos hacia atrás. Debajo de los puntos, miren, de la hebra. De la parte de abajo de los puntos. Miren, ya están junticas.
Ahora voy a realizar un nudito. Y así evito que la asa se suelte. Uno, dos. Si ven que le pueden hacer tres, perfecto. Es mejor la seguridad. Ya aquí he realizado los tres nuditos. Vamos a esconder las hebras. De la parte de abajo de los puntos. De esta forma. De la parte de adentro de los puntos hay una hebra, pasamos de la parte de abajo. De este lado hacen el mismo proceso. Para finalizar, las punticas las vamos a pegar con esta gomita. Pueden usar silicona líquida fría, no vayan a usar silicona caliente. Colocan un puntico debajo. Ahí ajustan y cortan con la tijera al pegue. Recuerden que ahí está la tijera sucia. Así. De este lado hacen lo mismo. Colocan la silicona y cortan al pegue. Miren cómo nos ha quedado la asa. Es un tejido bastante denso, muy firme. Miren qué bonita queda el punto. La pueden realizar más delgada o la pueden realizar más ancha. Si la desean más larga, agregan más cadenetas al inicio, o si la desean más corta, disminuyen los puntos. Vamos a darle las medidas. 'Sin medir los mosquetones, tenemos 36 centímetros de largo y de ancho tenemos 3 centímetros. De la misma forma que colocamos los mosquetones, les quiero mostrar. He colocado argolla media luna. Si no tienen mosquetones, pueden colocar argolla media luna o pueden colocar argolla de fuerza. Esa argolla que es gruesa, como esta, que no tiene mosquetón. Simplemente es una argolla completa. Ustedes pueden realizar este mismo proceso sobre una argolla como esta. Hemos llegado al final de este paso a paso. Espero que lo pongan en práctica. Si tienen alguna duda, déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video tutorial. Dios los bendiga. Chao.